Está lo prometido, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16:30 de TN23. Noticias. Presento antes que nada a los titulares de la emisión. Ministerio de Ambiente brindará apoyo técnico a comunas sobre tratamiento de aguas residuales. Sala de apelaciones resuelve repetición de audiencia donde dictaminan prisión para la progenitora del presunto capo, Eduardo Villatoro Cano. Presentan anteproyecto de ley que busca sancionar a personas con multas de 250 a 8 mil quetzales por maltrato animal. Internacionales: 10 muertos y cerca de un centenar de heridos deja choque de trenes en Alemania. Fueron los titulares, vamos a presentarles a continuación lo que es la noticia. Una sala de apelaciones resolvió que se repita la audiencia donde un juez dictaminó prisión para la progenitora del presunto capo del narcotráfico Eduardo Villatoro Cano. Eddie Herrera, abogado defensor de María Esperanza Cano de Villatoro, madre del supuesto narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano. Dice que una sala de apelaciones resolvió que se repita la audiencia en la cual un juzgado de primera instancia sentenció por medio de un procedimiento abreviado a cuatro años de cárcel con mutables a razón de 100 quetzales diarios a su patrocinada. Nos sometimos a un procedimiento abreviado. En aquella oportunidad fue una juez suplente que estaba a cargo del juzgado décimo y al final dictó una sentencia condenatoria por cuatro años de prisión por un delito en grado de tentativa pero afectó severa y económicamente a mi patrocinada imponiéndole la conmuta máxima que establece la ley que es de 100 quetzales diarios, es una cantidad aproximada de 145 mil quetzales y ante, ese, ante esa arbitrariedad esta defensa apeló y precisamente fue declarada con lugar. La condena de cuatro años conmutables establece que Cano de Viatoro tenía que cancelar 145 mil quechales a cambio de no ingresar a una cárcel. Esta resolución fue impugnada por el abogado defensor Herrera, indicando que la jueza impuso la máxima cuota a pagar a su patrocinada, además que no tiene los 145 mil quechales para evadir los cuatro años de prisión. Con la resolución de la sala, el juez undécimo, Cojulum, debe condenar nuevamente a través de un procedimiento abreviado a Cano y establecer a solicitud del abogado un pago menor. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. En la audiencia por el caso Sepul la Fiscalía de Derechos Humanos presentó como medios de prueba varias cajas con osamentas humanas y prendas de vestir. En la continuación del juicio en contra de los exintegrantes del Ejército de Guatemala, Heriberto Valdés y Estilme Reyes Girón, acusados por los delitos de asesinato y desaparición forzada durante el conflicto armado interno, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo autorizó a fiscales del MP para extraer de 34 cajas las osamentas y vestimentas que llevaban las víctimas al momento de los crímenes. Respecto al apartado de ropa, como anteriormente indiqué, la... La, toda la ropa que presentaban las aumentas era eh, la utilizada por hombres. Acá se puede observar una camisa, un cartoncillo, restos de un cincho, eh, restos de un pantalón y un restos de zapatos de hule. La ropa fue pues, descrita estableciéndose hay algo relevante, diseños específicos, la marca de etiqueta, la forma de los diseños y en algunos casos era posible la talla. Cuando las víctimas fueron atacadas o sus cuerpos enterrados, llevaban dinero. Esto quedó evidenciado en el trabajo de campo. En algunas prendas de vestir se encontraron monedas, refiere el perito. Por ejemplo, en la usamenta 1463-12 se encontraron eh, monedas en las cuales ya estaban acuñadas en, en 1969, 1973 y 1979. En la usamenta 1463-84 se encontraron monedas de 1970, 1978. En los 1473, 103, se encontraron en en Según la investigación del MP, los acusados son responsables de dirigir a un grupo de soldados quienes esclavizaron a mujeres, obligándolas a cocinar y lavar sus uniformes. El ministro de Gobernación visitó comisaría de la capital para supervisar las condiciones en las que se encuentran. Asimismo, también verificar los resultados de trabajo en base a operativos y planes de estrategia. El ministro de Gobernación Francisco Rivas visitó la Comisaría 11 para obtener un informe del trabajo y resultados de los agentes de dicha comisaría, que su perímetro abarca gran parte de las zonas 1, 2, 3, 6 y 9. Según aseguró, es una de las comisarías que ha tenido buenos resultados al disminuir los actos delictivos. Además, verificó las condiciones de las instalaciones y en las cuales se encuentra el personal y destacó que es una comisaría con poco recurso humano para la cantidad de trabajo. Los trámites para solicitar las placas por medio de un expertaje de la Policía Nacional Civil resulta ser un dolor de cabeza para cientos de personas que acuden a las instalaciones en la zona 1. Esta mañana un grupo de personas que acudieron a la unidad de expertajes de vehículos de la Policía Nacional Civil ubicada en la Zona 1 denunciaron la mala atención para poder realizar sus trámites, asegurando que pasan varias horas esperando un número para ser atendidos. Adicionalmente a ello, cuando les toca su turno, les indican que no hay sistema. El trámite del expertaje es un requisito indispensable para poder solicitar nuevas placas de automóviles o reposición de las mismas, o bien para efecto de cambio de color de un vehículo, entre otros. Desde las 2 de la mañana, por la gracia de Dios, ahorita nos dieron ya números casi a todos. En la, venimos a, vine ayer en las 8 de la mañana y no, no nos dieron números. Estuve hasta las 3 y media y no nos habían atendido. Este, hoy en la mañana. Si no nos querían dar números, que se iba a hacer hasta mañana. Lo que hicimos con la mayoría aquí, que tapamos la, la, la calle para no dejar pasar, hizo un poco de tráfico y salió un señor. Y a ver, viendo que no dejábamos ni pasar a los que tenían que revisar, nos nos dieron números, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con más noticias. Aquellas corporaciones ediles que lleven a cabo la normativa sobre instalación de plantas de tratamientos residuales contarán con apoyo técnico por parte de expertos del Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Ambiente brindará apoyo técnico para que las comunas cumplan con la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, tal y como se establece en el Acuerdo 236-2006. Representantes de la cartera dicen que, derivado de la solicitud de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, la fecha de plazo se amplió hasta mayo de 2017. Sí, fue el 2 de mayo del año 2015. Sin embargo, a través de la ANAM solicitaron una ampliación de ese plazo, el cual se vence en el mismo 2 de mayo del 2017. ¿Cuáles ¿cuál son las sanciones que se podrían estar restableciendo a las municipalidades o cuál es el análisis de la cartera? Cada uno de los casos tiene que analizarse en particular, porque tiene que verse el, la fase de, de avance que tienen, si ya, cuestan, ya cuentan primero con un estudio técnico previo a la implementación de, de la obra gris o de la infraestructura, pues cada caso irá, se irá analizando a través de las, de las dos direcciones, tanto la de gestión ambiental como la de cumplimiento legal. A nivel nacional, ¿cuál es el cumplimiento de tratamiento de aguas? Es... Hay una incipiente base de datos porque eh, tenemos el inconveniente de que las municipalidades en alguna medida eh, blindan el acceso a este tipo de información. Entonces es un poco bastante arriesgado el poder decir cuál es el cumplimiento actual en, en, en ese sentido. El funcionario comenta que carecen de registros sobre el total de corporaciones ediles que han cumplido con la normativa. Un estudio del 2012 de la Cartera de Salud resalta que de 331 municipios analizados, 24 contaban con plantas para tratar las aguas residuales. Debido al riesgo que corren miles de niños al no ser vacunados contra algunas enfermedades, el Ministerio de Salud confirmó que ya cuentan con los insumos para continuar las jornadas de vacunación. Por lo menos 350.000 niños corren un alto riesgo de contraer enfermedades que en Guatemala fueron controladas hace unos 20 años, como el sarampión. Esto debido a que no se les ha puesto una vacuna o refuerzo contra la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, ya se adquirieron las vacunas e insumos para iniciar jornadas de vacunación masivas y evitar un brote de sarampión. La OPS-OMS nos garantizó ya el suministro de las vacunas de tal manera que no va a haber desabastecimiento. El primer nivel de atención inició ya el proceso de intensificación de las inmunizaciones, de tal manera que nosotros esperamos poder cubrir la deficiencia que se tuvo en los dos últimos años. El programa de vacunación ya inició en Huaguetenango, Quiche, Solulá y San Marcos, ya que se espera aumentar en un 20% la cobertura de vacunas que se redujo desde 2012. El presidente de la República realizó esta mañana una visita sorpresiva a las instalaciones del Instituto de Educación Básica, doctor Carlos Federico Mora, ubicado en la zona 7 de la ciudad capital, para determinar cuáles son las dificultades a las que se enfrentan y tratar de formular propuestas para contrarrestarlas. Hay algunos factores comunes, como por ejemplo el tema de las plazas de los maestros, el tema de los aportes de gratuidad el tema del de mantenimiento de las instituciones que, que se nos complica un poco, pero eso es lo que estamos viendo y vamos a tratar de encontrarle solución. Vamos a la recta final de las noticias de este horario, la dirección legislativa presentó un anteproyecto de ley que busca sancionar a personas con multas de 258 mil quetzales por el maltrato animal. Esta parte donde deben de protegerse a los animales. Recuérdense que si nosotros vamos, nos vamos degenerando en estar golpeando a los animales, tratándolos mal, nuestra sociedad se va degenerando y eso es lo que no debemos de permitir, comenzar a frenar estas, estos actos. ¿verdad? Tenemos que ser una mejor sociedad, ese es el punto, y debemos de, de hacer partícipe a los animales en esto. Dale las advertencias a los dueños. Pilotos de las rutas 10 y 11 que circulan en el municipio de Misco continúan sin prestar el servicio por la serie de ataques que han sufrido producto de la exigencia de extorsiones. Hasta 10.000 quetzales por cada una de las 70 unidades solicitan extorsionistas a pilotos de estas rutas, por lo que nuevamente los usuarios deben pagar por un recorrido intermedio de 5 quetzales. Ante ello expresaron la necesidad de resolver la situación. Antes era muy tranquilo. Era tranquilo porque la verdad que no, no se oía tanto como ahorita, pero sí que solo Dios tiene que ver por, por nosotros, ¿verdad? Imagínense, yo trabajo en la zona 11, no hay un transporte que nos, que nos traiga para acá, ¿verdad? Y las camionetas donde sí nos podemos venir ya vienen muy llenas, ¿verdad? Yo digo que todo esto está a medida de los mismos choferes, ¿verdad? Uno necesita llegar a tiempo a su trabajo. Y en veces por motivo de los buses eh, tiene unos problemas en el trabajo, lo despiden a uno o ya les cuentan horas, ¿verdad? Es muy complicado. Y a propósito, ante la medida adoptada por los pilotos de las Rutas 10 y 11, el ministro de Gobernación indicó que no ha recibido ninguna denuncia, sin embargo, implementan un plan de seguridad para los conductores y los usuarios. Ante la medida de empresarios del transporte de las rutas 10 y 11 que circulan desde el municipio de Misco a la ciudad capital, el ministro de Gobernación indicó que no existía denuncia por parte de pilotos de estar siendo extorsionados. Sin embargo, autoridades coordinan un plan de seguridad para evitar ataques en contra de los conductores, medida que ha sido efectiva en otras zonas de la capital. Las empresas que pararon el día de ayer el servicio, de ellos no teníamos nosotros información de que estaban siendo víctimas de extorsión. Hace año y medio se inició el trabajo de investigación se logró la identificación y detención de las personas responsables y por la información que inicial que ahorita obtenemos ellos probablemente estén sufriendo de, la, de querer imponerle una una nueva extorsión de acuerdo al titular de la cartera del de inteligencia civil con la colaboración de la gremial de transporte quienes darán información sobre los pandilleros indicados del cobro de extorsión a la fecha ha permitido la captura de quienes piden el chantaje en la zona 6 capitalina y si usted pensaba que las bajas temperaturas que han invadido el territorio nacional se terminarían pronto esto no sucederá según pronóstico del incibume continuarán durante la presente semana. Vientos que podrían llegar a 60 kilómetros por hora pronostica el INSIBUME. Condiciones que serán permanentes durante esta semana debido al frente frío que se mantiene en el territorio nacional. La condición va a seguir muy fría en el territorio nacional. Eso es debido al paso del frente y el sistema de alta presión, que es aire frío, que lo va empujando. Eh, condiciones frías: hoy en la mañana en la ciudad capital, 10 grados como mínimo. En Quetzaltenango 3 grados, Huehuetenango 5, en el departamento del Petén 13 grados. Se pronostica toda la semana muy fría en el territorio nacional. A los automovilistas se les recomienda tomar precauciones, ya que derivado de las ráfagas de viento se ha registrado la caída de árboles y vallas publicitarias. Las recomendaciones se extienden a la población en general y también se les sugiere abrigarse para no contraer enfermedades respiratorias. En pocos minutos usted quedó bien informado, gracias por su atención, pero no pierda nuestra sintonía. Viene TN23 en el mundo.